Hoy celebramos esta noche de Halloween en el Gaucho de Puerto Banú, una noche terrorífica, lo vemos todo aquí ya preparado, con un menú especial para esta noche. Seba, bueno, Seba, das miedo con esa mano aquí. ¿Qué tal? Cuéntame un poquito de la tradición de esta noche, que aquí toda la noche, bueno, todos los años se celebra. Aquí todos los días estamos de fiesta, en Puerto Banú todos los días hay fiesta, de verdad. No, hombre, ¿cómo no vamos a dejar de celebrar un día tan especial, ¿no? El Día de los Muertos, el de los Santos, mejor dicho, ¿no? Así, ¿no? O sea, en Andalucía se dice, ¿no? Y bueno, pues como siempre tenemos la actuación de Vicky, que viene a amenizar la noche, y tenemos a nuestro mago Dino, que si le veis, le han pegado, el pobrecillo, le han dado un hachazo antes de entrar. Pero bueno, que va a hacer algunos truquillos, entretenimiento, y bueno, por pasar una noche como siempre agradable, siempre hay que coger al público y tenerlo entretenido, y en eso consiste. ¿Has hecho un menú especial para esta noche? Por supuesto, ¿no? Sí. ¿Es terrorífico? Hacemos el menú, hemos hecho un menú en nuestro típico parrillero, en el que son cosas nuestras de nuestras empanadas tradicionales, con poco boleta, aperitivo, de croquetas y langostinos tempura, y luego una parrillada típica nuestra, argentina, evidentemente, para pasar la noche de terror. Te salió esa risa maléfica, Que no se ve, Risa maléfica, Bueno, pues aquí vamos a hacer una velada estupenda, y que, bueno, hay que resaltar siempre también lo positivo, no hay que hacerle frente a la muerte, y creo que esta fiesta, claro, tomárselo de una forma con, eso es, con todo el respeto, evidentemente, de los difuntos y de la familias, ¿no? Pero es lo tomamos en el sentido de celebración, como todo el mundo venir tematizado para ese día y pasar una noche agradable. Gracias, Eva, por atendernos siempre. Por venir siempre vosotros. Bueno, Dino va a amenizar esta noche terrorífica de Halloween, que vemos que te han dado de lleno, ¿eh? Sí, me pica la cabeza, no sé por qué. Desde la mañana me pica, pero bueno. Cuando empezaste con la magia, eras muy pequeño, desde siempre te ha gustado. ¿Qué fue? ¿Cómo te llegó a ti esta gestión? Hola Elena, buenas noches. Hola a todos los que están viendo. Mi nombre es Dino, pero mi nombre artístico es Mago Nómada. Mago Nómada, me pueden buscar en Instagram. Siempre me ha gustado la magia y siempre para mis cumpleaños quería un mago. Y después de grande, en realidad empecé a estudiar magia, pero como herramienta terapéutica. Y después terminó siendo mi profesión. Ya desde 2010 me dedico casi 100% a vivir de la magia. Bueno, hoy creo que vas a hacer varias cosas, ¿no? ¿Estás preparado para amenizar la velada al público asistente? ¿Qué vas a hacer con estas tres bolitas verdes? Vamos a hacer magia mesa por mesa, un ratito cada uno. Si tienes un segundo, te lo hago a ti. Vale, ¿cómo es tu nombre? Elena. Buena memoria, Elena. Mira, ¿qué es esto? Vale, vamos a hacerlo rápido porque el tiempo... Pon la mano así, por favor, Elena. Mira, voy a tomar cualquiera de ellas. La dejo en tu mano, cierro la mano, te doy vuelta el puño. Te pido que hagas mucha fuerza, Elena, porque se va a querer escapar porque no te va a reconocer la mano de maga, ¿vale? Fuerza. Tomo otra, Elena, mira. Ahí. ¿Has sentido algo? Nada. ¿Segura? Solamente. Da vuelta la mano y abrila lentamente, Elena, porque ahora tienes una y dos. Lo voy a hacer de vuelta, pero muy lento, Elena. Pon la mano así. Mira, tomo una, dos. Ahora van dos. Cierra, por favor. Da vuelta. Fuerte, Elena. Mira, la última. Presta mucha atención, Elena. Lento, mira. ¿La has visto pasar? No, verla, ¿no? Da vuelta la mano y ábrela lentamente, por favor, porque ahora tienes una, dos y tres pelotitas. Bueno, eres divino. Enhorabuena, vamos a verte hoy aquí haciendo tus truco trato, ¿no? ¿No te dice a ti de medio truco trato? No, truco solo. Truco. Gracias por atendernos, por favor, enhorabuena. Gracias. Hasta luego. Bueno, y vamos a hablar también con los artistas invitados. Vicky, me dice tú en el medio. Bueno, tenemos aquí dos pedazos de artistas y que vienen también de trabajar, ¿no? Que no para, menos mal, ¿no? Ahora claro. Ya está cambiando un poquito la cosa. Menos Vicky, cuéntanos un poquito. Bueno, y él también, que nos habléis un poquito de cómo va ya la temporada, si sigue habiendo bolos para vosotros, como solo dicen los artistas. Y bueno, y lo que vamos a escuchar esta noche, que es una noche... Claro, pues mira, por suerte sí, yo que era, madre mía, yo era muy negativa con esta situación y de pronto, pues no tan de pronto, pero progresivamente ha ido mejorando, y la verdad que es que ni Jesús ni yo nos podemos quejar porque estamos trabajando a full y llevamos como 15 días sin parar trabajando cada noche
y muy felices, y sobre todo felices de estar aquí en el Gaucho, que es como nuestra segunda casa, y encima de encontrarme a Elena, encontrarme a ti también, de verdad un aliciente. Y esta noche, pues bueno, hay que celebrar, aunque sea Halloween, que no sea una tradición muy, muy española, pero bueno, es que en España nos encantan todas las fiestas. Y aquí nos adaptamos a todos, es verdad, ¿no? ¿Cómo ves estas fiestas de Halloween? Bueno, muy español no es, pero bueno, yo soy pro inglés, pro americano, pero bueno, que hay que adaptarse pero a todo. Es una manera de enfrentar la muerte también, ¿no? Que, y los niños lo pasan muy bien. Entonces, hoy es el Día del Hombre, lo sabes, ¿no? El Día de Todos los Santos. El Día del Hombre, claro. Lo he puesto en el WhatsApp, y que hoy es nuestro día, ¿no? El Día de Todos los Santos. Los Santos, bueno, pues sí. Sí, hay con humor, me encanta, Sí. Bueno, ¿con qué tema voy a empezar esta noche? ¿Con qué nos vaya a deleitar esta velada? Pues a ver, vamos a empezar un poquito suave, porque tampoco es plan de que ya es la noche de los sustos, empezar con música fuerte, no. Vamos a hacer algunos temitas de los años 60, que todo el mundo conoce, y progresivamente vamos a ir animando para que ya se arme la fiesta de verdad. Uh-huh, claro. Bueno, por eso estaremos siempre deseando de escuchar esa voz tan bonita, que son unos grandes artistas, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que vaya muy bien todo ya otoño e invierno, que ya también se contraten a los artistas, claro, y que podáis trabajar para recuperar un poco lo perdido. Es para comérsela, ¿no? A vosotros, sí que sois lindo, divino. Bueno, gracias. Venga, a vosotros. Muchas gracias. If you feel this way, oh, my girl, talking